Hola gente de YouTube y bienvenidos al siguiente, bueno, la nueva parte de After the Second Dimension. Para empezar debo decir que no sé qué mierda le pasa al clima, que ahora hace un calor de mierda. Pero creo que es normal que sienta calor después de todo el tiempo que de repente hace frío. Sale, sale gato, estoy grabando, sale. Ya. ¿Y cómo se llama esto? Me estoy cagando de calor, es el agua, así que. Hay otra cosa, el video pasado, por alguna extraña razón, tenía el audio atrasado. Ahora trataré de que no suceda, porque, bueno, no sé cómo pasó, así que ojalá que esta vez no pase. Y la última vez habíamos quedado aquí, donde teníamos que abrir esta misteriosa puerta. Yo esperaba algo más sustentoso, o sea, tanto hueveo para nada. Aquí hay algo. Es una carta escrita por mi padre. Data de hace 3 días. Han pasado más de 25 años desde que me dedico a la ciencia. Creo que evolucionar tecnológicamente es importante. Si tenemos ideas para hacer en este mundo la vida más... No, perdón, leo de nuevo. Me confundo. Si tenemos ideas para hacer que este mundo la vida vuelva a ser más fácil, creo... No, ya. ¿Por qué no usarlas? Ahora que la ciencia está en buenas manos, no hay nada que temer. Destruir la ciencia fue la peor decisión del Consejo Político del Nuevo Mundo. Tenemos que aprender que nuestros errores y... No, tenemos que aprender de nuestros errores y mejorarlos. ¿Acaso ni que le dan todo lo que les parezca perjudicial? Mi padre, ¿es un científico? ¿Cómo no te acuerdas? Nunca te dijo sus verdaderas intenciones. No, no puedo creer. Ok, hay algo más. Está escrito por el padre de hace 3 días. Su trabajo de ingeniería está limitando a los robots. Se está volviendo loco por mi culpa. Tengo que comenzar a detener esta locura y pasar más tiempo con sus amigos. Desde que sea demasiado tarde. Desde que sea demasiado tarde. Y aquí hay algo más. Por mi padre. Finalmente encontré la base de los números correctos. El prototipo está completo. Ahora solo necesito matar a todos. ¿What? ¿Qué chucha? No, ¿por qué haría eso? Mi padre nunca mataría a nadie. Pues parece que sí. Te quito por mamá. Por favor, cariño, cuida a Junior. Asegúrate de que ella tenga sus pies firmes sobre la tierra y que no sea atolondrada. Adiós. Mamá, ¿qué te sucedió? Mira, aquí hay algo más. Conseguiste la llave de la habitación de Yuna. Parece que nuestro padre no era tan santo como pensamos que iba a ser. O como pensamos que iba, que era. ¿Por qué no se acuerda bien de su padre? No entiendo eso. Bueno, vamos a guardar la partida. ¿Por qué no? Oh yeah, baby. Y ahora tenemos que... La habitación de Yuna queda por acá, creo, si no me lo recuerdo. Mira, esta parece. Está. What? Uy, me azotó. Al fin llegas. La Mir, digo, su mamá. Ma, ¿eres real? Sí, en verdad estoy a tu lado. En tu subconsciente, what? Entonces estamos en mi subconsciente. ¿Cómo puede ser posible? Tu padre podía hacer cualquier cosa posible. Era un científico después de todo. ¿Sí que lo sabías? Sí. Los científicos son idiotas. Casi destruye la Tierra. ¿Cómo pudiste permitir eso? ¿Por qué lo amas? Él te ocultó porque sabía que reaccionarías así. ¿Y qué sucedió hace 3 días? Creo que es la hora de que lo sepas. Mamá. Oh, what the fuck? Dejó algo en el suelo. Conseguiste la llave del sótano, pero ¿dónde mierda estaba el sótano? No me acuerdo. A ver qué hay acá. Un cuaderno que escribí. Pregunta por qué está prohibido entrar al sótano. Ok. No, nada más que por hacer. Había que conseguir la llave, así que vamos, bajemos al sótano. Bueno, habrá que buscarlo porque.
Yo es que no me acuerdo, a ver. No era por acá, ¿cierto? No, o sea, eso porque usted está en el subsuelo, así que, digo, en el subterráneo, digo. Así que supongo que debe ser abajo. El día que conseguimos la llave, el asunto sí hay un río de fuera, que hay una construcción y. Y tengo la puerta y la ventana abierta porque, como les dije, me estoy cagando de calor, así que. No, por aquí no era. No, verdad que ese era el tema de los libros y todo eso, bueno, a ver. Y. Creo que era por acá. No. Nope. La puerta. Ah, es acá. Sí. No, 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 estoy puro jugando aquí, no, era. Esto ya lo leí. Ah, sí, sí, ya no está, weón, pero. ¿Dónde está el sótano? ¿O no era aquí dentro de la. No, pues tiene que ser acá dentro de la casa. No sé qué chucha. ¿O creo que era acá? Ahí está, por acá, ¿o no? No, este era este cochino puzzle. No, aquí tampoco. ¿Dónde mierda el sótano, weón? No me acuerdo. No, aquí ya estuve ya, pues. A ver, no puedo salir, por cierto. ¿No viste? No puedo salir, tiene que salir dentro de la casa. ¿Pero dónde yo ya era, weón? No me acuerdo. Y se pues, y ese tema de los libros ya lo hice ya, pues no puedo volver a tener el libro. Son para meterlo por allá. Ahí era la cocina, pero como que ya no era necesario nada más allí. Ah, rayos. Entonces antes que revisar que hacia puerta que. Ah, sí, fuera acá. Está. Oh, what the fuck. Guardemos, por supuesto. Como le dije, lo siento si se oye un ruido, o sea, la puerta azotándose cada rato por el viento, que ahora salió viento, pero aún así hace calor, así que por eso prefiero dejarla abierta. ¿Qué hace un ejemplo aquí? ¿Un tenebroso? Te mostraré a través de mis ojos. ¿Ese huele, papá? Pero sí parece. Pero si pareciera que tienen la misma puta edad, weón. Yo me pensé, no sé, por un científico más como a lo Albert Wesker o algo así, pero no, weón. Es decepcionante, caño. Ya, a ver. Fiora, no debes estar aquí. Seiji, debes tener esta ridiculez. No puedo. Si lo hago, ¿cómo podría vivir sin ti? Yo necesito a alguien que la proteja. Necesito a su padre. Me gustaría pasar mis últimos días con mi familia. Y llévame esos últimos recuerdos en Balcón. Así que me estás pidiendo que dé por. Que me dé por vencido contigo. Sí. ¿Aún así puedo traerte de vuelta a la vida? Sí. ¿Pero por qué? Porque es mi destino. Ah, sí, que decía que no podía traerla de vuelta a la vida. No, no puedo aceptarlo. Hay muchas cosas que no hemos vivido. Nuestra historia no puede terminar así. Me rehúso a aceptar el destino, o este destino. Estaba enferma, tenía una enfermedad desconocida, no había cura. Thor dijo que me quedaban 3 meses de vida. ¿Cómo Thor puede decir que te quedan 3 meses de vida en una enfermedad que no conoce? O sea, allá todo. Bueno, tu padre lo supo, estaba destrozado. Como científico y como padre, él debió actuar. Intenté hablar con él, pero ya estaba decidido. Ayer, cuando fuiste a la escuela, lo desperté. Ah, no desperté, porque estaba muerta. Oh, Dios mío. Soy el funcionamiento del prototipo 1B. Se ve que se sigue después.
Después no sé cómo. ¿Kazuki? ¿Kazuki Yoshi? ¿Dónde está el senpai? Se perdió el senpai. Ok, esto fue muy revelador. Al parecer su padre estaba haciendo un experimento raro para salvar a... para salvar a su querida esposa. Estaba enferma. Y bueno, lamentablemente murió. Estaba muerta. Se convirtió en cadáver. Muerto. Lo siento. Ya guardé, ¿no? Sí, ya. Creo que el único camino que tengo que recorrer hacia arriba, así que... muy revelador, a todo esto. ¿Y hacia dónde mierda tengo que ir ahora? ¿Dónde se supone que tengo que ir a rayos? ¿Por acá, no? No, aquí no... ya estuve aquí, digo. Ah, es jodido esto de no saber dónde diablos ir. Okay, bueno, como dije, muy revelador el... muy revelador este capítulo. De esta bizarra y extraña historia. No, de hecho vengo por aquí, pues así que creo que no puedo volverme, ¿sí? No, no, tiene que haber algo más arriba. O bueno, algo que no he visto, algo que no hice antes, o algo que puedo hacer ahora ya que pasé esa escena. ¿O es por aquí? Ya del puente, ¿cuántos puedo conseguir eso? Ah, ahora creo que puedo bajar. ¿Sí o no? Sí, está allá, ¿viste? Pues es por acá. Espera, ¿ya estuvo aquí? Sí, ya estuvo aquí, pues. No, 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 aquí no está. La puta madre. ¿What? ¿Otro recuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué chucha? ¿Cómo atrás, cómo atrás, cómo? BP y ritmo cardíaco estables. La operación fue exitosa. Su corazón late, entonces ¿por qué no abre sus ojos? ¿Por qué no funciona? Tete todo. ¿Eso significa que no vivimos gracias al latido de nuestro corazón? ¿Vivimos gracias al pensamiento? Ahora entiendo. Lo que tengo que hacer. He intentado revivirla. Pero me pregunto, ¿qué hizo después de eso? No necesito ver más. Debo encontrar a mi padre y darle un buen puñetazo en la cara. Espero que Kazuki se encuentre bien. Espero que no se muerto. Cadáver. Muerto. Sí, ojalá no se muerto. Sería una pena que el Serpa, al Serpa le hubiera pasado algo. Aunque... ¿a dónde me pasó? Bueno, supongo que no hay nada más que hacer aquí. Solo era un recuerdo. ¿Será la última cámara al norte? Supongo que el norte es para arriba, así que... ojalá no aparezca ese monstruo, sería muy inconveniente ahora. Esta sería la última, ¿no? Sí, supongo que sí. ¡Oh, buena música!
Que chucha, que esta weá. Vamos a guardar. Por alguna razón siento que tengo que esquivar esas bolas de la muerte, así que... Uy. Ah, tengo que hacer eso ahí. Bueno, no era tan, no es tan difícil comprenderlo. Bueno, ya resolví el puzzle, que se abrió un cofre en el centro y la debía abrir. En serio, si vieran el rato que estuve haciéndolo, pues, esta wea duraría como 40 minutos, bueno. Creo que vamos a dejarlo hasta aquí, para que no se me haga demasiado largo. Música de mierda me asustó. Como lo había dicho antes, o lo vuelvo a decir, un episodio bastante revelado con respecto a quién coño era el papá de Yuna. Como digo, un poco decepcionante porque no era el científico loco que me esperaba ver. Pero bueno, si les gustó denle like, si les gustó suscríbanse, si también les gustó comenten y toda esa mierda. Nos vemos en el siguiente episodio de Hacer la 5 Dimensión y hasta la próxima.